El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, informó esta mañana que hay una ligera baja en los homicidios dolosos, los feminicidios y los secuestros con respecto a los datos del pasado mes de abril. En conferencia de prensa mañanera desde Cuernavaca, el secretario de Seguridad dio a conocer el informe mensual de seguridad en el país. Durante mayo, dijo, se registraron un total de 2.913 homicidios dolosos y 69 feminicidios. Ambos delitos, dijo, van a la baja en comparación con cifras de marzo, cuando se reportaron 3.029 homicidios dolosos y 77 asesinatos de mujeres. El dato de asesinatos de mujeres de mayo de este año, dijo, mes en el que el país ha estado bajo confinamiento por la pandemia de COVID-19, es de 5.47% menos respecto a la cifra de abril, que fue el primer mes de aislamiento social. En resumen, dice Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, que estos tres delitos, en particular homicidio doloso y feminicidio, estos dos van a la baja con respecto al mes anterior. Las entidades donde se registraron más feminicidios en lo que va del año hasta mayo son Estado de México con 47 casos, Veracruz 36, Nuevo León 30, Ciudad de México 30, Puebla 28 y Jalisco 23. Y mientras los datos de la oficialidad, digamos, o de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, es de que los homicidios y los feminicidios van a la baja, bueno, pues el día de ayer se dio a conocer que María Elizabeth Montaño Fernández, una doctora transgénero del Instituto Mexicano del Seguro Social, que colaboraba en el Centro Médico Siglo XXI en la Ciudad de México, fue reportada desaparecida hace 10 días. Ayer fue hallada muerta a la altura del poblado de Coajomulco, en el estado de Morelos, en el municipio de Huitzilac. Las autoridades revelaron que la doctora Montaño ya carecía signos de vitales cuando fue localizada por los cuerpos de emergencia. Se reportó su desaparición en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el 10 de junio, debido a que la última vez se le vio en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, y hasta que fue localizada sin vida. Tenía estudios de psicología laboral, aprendizaje por simulación, y fue responsable nacional del curso de especialización en medicina de emergencia del Seguro Social, coordinadora del Subcomité Académico de Medicina de Emergencia de la UNAM. Su condición de transgénero es la línea de investigación que tienen las autoridades. Está muerta.